Se va Bella de buen partido hasta ahora, ¿eh? Estamos en la Copa Brixton Libertadores. Brixton, mantenete enfocado. El 9 está pidiendo que se la presten. Si precisas un préstamo, vení al Banco Comercial y llévate 300 mil pesos o 15 mil dólares en forma inmediata. Préstamo del Comercial, lo hacemos posible. Pelota, primer palo, va despejando el paraguayo Torres. Vuelve a tomar la pelota Peruzzi. Peruzzi arroja la punta derecha, apareció, metió centro, salió bien. Bien Boloña, se queda con la pelota, despega Núñez arriba. No se apura esta vez Boloña. Barraca Europa Importaciones, compremos mejor. Fono 20 29 24 66 66. Levanta pelota Boloña, Boloña para Núñez, va a los revesones, allá despeja de cabeza Cubero, ha vuelto bien la pelota Cubero, Cubero que va colocando abierto para Papa, recogimiento de Papa, remata, rebota, tiene fortuna, vuelve a tomar en pelota y vida Papa, Papa que se lanza acá al ataque, elemento español como Sarayeta que están fatigados, el esfuerzo que hace Sarayeta partido a partido es tremendo, sube Copete, pelota al medio, gol, gol del equipo argentino. Entró Lucas Prato, gol de Vélez Sarsfield. Gol de Vélez Sarsfield. Lucas Prato en posterioridad del partido tiró la pelota de forma violenta junto a la base vertical izquierdo. Prácticamente quedó parado el meta de Peñarol Boloña. Peñarol mejor en el primer tiempo. Levantó Vélez en el segundo. Cambios de Peñarol que se hicieron en forma tardía. No hubo recuperación y traslado de pelota conveniente en el medio. Y Prato, en este contragolpe picante, decreta con tiro bajo, seco, potente, junto al vertical izquierdo, el tanto de apertura. Superamos los 40 minutos. Está ganando Vélez por 1-0. ¿Viste que el 0-0 era flor de negocio? No tenía respuesta en el medio ni en el fondo Peñarol. Era superado. El nivel de juego de Vélez fue superior en el segundo tiempo. Hace un cuarto de hora les venimos diciendo cómo está el partido. El 0-0 es flor de negocio. Bueno, ahora a la desesperada, a revolear el poncho en los minutos finales. De los nuevos modelos Chevrolet en Carepa de Pando, cambiar en Carepa, hace buen negocio, 22-92-33-44. Ah, para Núñez, qué pena, pelota despejando, termina Domínguez. Buen baluarte, en el segundo tiempo Domínguez, las pelotas de capa afuera. Estamos muy cerca del final del tiempo adicionado. Pelota para Boloña, se desespera Peñarol. Levanta Boloña para Sarayeta, despeja la saga, arrebota el paraguayo que levanta para Nicolini, despeja de cabeza Papa. Va a ganar Vélez Sarsfield, Estadio Centenario, pitó el juego, ganó Vélez. Ganó Vélez con gol de Lucas Prato. Ganó Vélez con gol del atacante neto Lucas Prato. Con tiro potente, seco, bajo, junto al vertical izquierdo frente a 50.000 espectadores. Repetimos, Vélez 1, Peñarol 0 por la Copa Brixton Libertadores. Peñarol mejor, muy concentrado y disciplinado sin brillar. En la primera parte agarró la manija del partido Vélez. En la segunda parte repetimos varios elementos cansados. Y una nueva constatación. Habrá mil elementos y mil argumentos. Respeto todo. Pero siempre, siempre, equipos y selecciones uruguayas, por lo general, terminan mucho más cansados que el resto. La cosa es así. Demoró y los cambios da Silva. El medio campo muy mal en el segundo tiempo. Repetimos, ganó Vélez por 1-0. Es buen equipo el argentino. Serio planteamiento de Peñarol en la primera parte, pero no alcanzó.